En este marco van a llegar inversionistas extranjeros a la Argentina. Uno de ellos es el que llega al Chaco santafesino, capitales belgas, ingleses y alemanes, para fundar el gran imperio que fue la Forestal, que llegó a dominar desde el centro de Santa Fe hasta casi la provincia de Formosa, totalizando 2.150.000 hectáreas. Era un feudo que prácticamente dominaba toda la vida política, económica, espiritual y cultural de los pueblos del norte santafesino y del Chaco. Pero instalarse a producir en esta zona de la Argentina no era tarea fácil. Para esa época, la mayor parte de los terrenos no estaban delimitados en ciudades organizadas, ni tenían calles o vías de comunicación con los centros urbanos ya constituidos. Las campañas de persecución a las comunidades indígenas, organizadas por el gobierno nacional, procuraban habilitar esos territorios para la inversión y la instalación de industrias. Los derechos sobre esas tierras pertenecían a la nación, que solo otorgaba tierras a aquellos que se comprometieran a aportar capital, incorporar mano de obra e instalar industrias. Junto con esas industrias llegaron gran cantidad de colonos para trabajar y se fundaron muchos pueblos como satélites de las fábricas. Eso fue exactamente lo que sucedió en Las Palmas, ciudad que se fundó a la par de la creación del ingenio y que se pobló con sus trabajadores. La familia Hardy tenía una gran fábrica de tejidos en Irlanda. Sus tres hijos varones, Tomás, Ricardo y Carlos, trabajaban allí. Cuando terminó la guerra de la Triple Alianza que enfrentó a Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay, los Hardy pensaron que Sudamérica podía ser un lugar interesante para instalar nuevos negocios. Ricardo fue el que se animó a viajar hasta el otro lado del océano. En 1869 conoció Brasil, Uruguay y Argentina e instaló oficinas en Buenos Aires. En primer lugar, cuenta la historia que vinieron a poner un banco en Buenos Aires y en ese momento no era propicio. Viene a la Argentina a establecer contacto con los comerciantes de la zona de Buenos Aires y en ese marco va a realizar operaciones que lo llevan a fundar una sucursal de la empresa textil que ellos tienen y otras sucursales en el Paraguay, en Uruguay y en Bolivia. La idea de ellos era venir a hacer algodón, porque el patrimonio familiar en Irlanda era la hilandería. Bueno, pero después vino y vio otras oportunidades, ¿no es cierto? A principios de 1880, Ricardo quiso ampliar sus viajes y con un sueño bajo el brazo y muchas libras esterlinas en el otro, escuchó ofertas. Alguien se acercó al irlandés y le dijo que en el norte de Argentina había zonas propicias para el cultivo. Primero viajó a Misiones, donde se impresionó con las plantaciones de caña de azúcar, pero si bien intentó comenzar una pequeña producción allí, no tuvo éxito. Ricardo siguió viajando y conoció al mayor Jorge Luis Fontana, quien era entonces secretario de la Gobernación del Territorio del Chaco. Fontana le recomendó probar suerte en la isla del Cerrito, pero en 1880 se produjo una gran inundación que frustró nuevamente el proyecto. El militar recomendó entonces una nueva opción a Ricardo, que navegara un poco más el río Paraguay hacia adentro del territorio.